Está muy buena esta época para pensar y repensar todas las cosas que tenemos dentro y las enseñanzas que recibimos y las líneas de bajada de nuestras familias sobre temas esenciales de la vida. Y sí, hablamos de aborto, hablamos del niño por nacer o hablamos de la decisión de la mujer o hablamos de todas las que mueren por no tener recursos o hablamos de un tema que para muchos... Es casi hipócrita, porque eh, eh, hay muchos hombres que por ahí están en una postura contraria, pero pagarían. Y sí, uno lo sabe, como adulto y grande, sobre todo en el medio en que uno se maneja conociendo personas, ¿no? Hay, hay demasiado de la boca para afuera. Tenemos a Marta Lanis, titular de Católicas por el Derecho a Decidir, una posición que podría decir, ¿pero cómo?, es contraria. Hace años que viene Marta con esto y si ahora están en el escenario de la vida contándole a todos estas ideas que nacieron hace tiempo. Buen día. Buenos días. Hace este año cumplimos 25 años católicas por el derecho a decidir en la Argentina y, y bueno eh, tenemos muchos temas eh, la justicia social eh, tenemos la salud reproductiva muchos temas en nuestra Carta de Principios, pero el debate por el aborto es lo que, lo que ha llamado más la atención y venimos impulsando también la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Junto a más de 500 organizaciones y personalidades de todo el país. ¿Qué pasó en estos últimos días? Donde el tema está en la boca de todos, donde está en los medios, donde hay gente que uno no esperaba que hablara y habla y cuenta su. Bueno, su en estos últimos días me parece que ha pasado un, un, un fenómeno muy interesante, una, una acumulación producto de las luchas de hace por lo menos 30 años o más de 30 años desde la vuelta a la democracia, más todo lo construido anteriormente, y, y luego los encuentros nacionales de mujeres, sí, ni una me menos, la campaña nacional por el derecho al aborto, siempre levantando ese tema, eh, y de pronto detonantes, detonantes como el pañuelazo. Como que en primer momento se dijo no va a estar en la agenda del Congreso, y ahí se genera eh, la demanda inmediata de decir, bueno, queremos aborto legal ya frente al Congreso. Eh, un diario importante, hoy publica una encuesta de, de personas notables. Eh, es un recorte, siempre es un recorte, Siente. lógicamente, la encuesta, pero es notable la cantidad de gente. Eh, Conocida, actores, directores, eh, no solamente del ámbito de la cultura sino del pensamiento que están a favor de la despenalización. ¿Te llamó la atención que sea que la, la balanza se esté eh, poniendo peso en, en, en una decisión a favor de la, una nueva ley? Llama la atención, pero para nosotros lo sabíamos a esto, porque hablamos con mucha gente, con mucha gente también famosa que habla y cuenta su historia personal, pero en la calle se está hablando. Las, las encuestas eh, más, más bajas marcan un 67% a favor y otras hasta un 75% a favor. Creo que eh, Galup es la que ha publicado la de 75% a favor en la Argentina, como que es la más alta de todos los países donde se hizo la misma encuesta. Cuando te encontrás con una persona que está en las antípodas de tu pensamiento, que te habla del niño por nacer. Y de una decisión que tiene que ir más allá de la personal y del cuerpo y de la mujer, sino pensar en ese proyecto de vida humana. Porque hoy por hoy la ciencia es disímil el momento en que pone cuándo es un ser humano. Eh, alrededor de, de, de las 12 semanas, tengo entendido, en, en algunas legislaciones y en el mundo también. ¿Vos cómo le explicas tu postura? Cuando lo, lo tenés cara a cara, ¿vos estás acostumbrada a sí. estar con gente que piensa igual que vos? Bien, todo muy bien hasta ahí, está ahí. Pero cuando te dicen no, Marta, yo no pienso así, porque ese niño y ese proyecto de, de persona, ¿vos qué le contestás? Bueno, en general, en general hay como una posición en, en lo abstracto, ¿no? O sea, eh, piensan en la vida potencial. Uh -huh. y, y lo que decimos es que me parece bien que piense eso. ¿Cómo voy a invadir su vida? ¿Cómo voy a cambiarle su cabeza y su proceso personal que lo llevó a pensar eso? Pero que eso lo aplique para su propia vida. Tiene todo el derecho. La ley lo ampara, nosotras lo respetamos. Pero que no lo impongan al conjunto de la población que vive otras realidades. Y eso lo digo especialmente para, para los legisladores, donde deberían despojarse de sus creencias personales para entender que el aborto es un problema de salud pública, es un problema de justicia social, es un problema de derechos humanos, y entonces tienen que debatir hacer el proyecto que genere un consenso en la Cámara de Diputados, pero no imponer al conjunto de la población, Bien. a la mitad de la población que somos las mujeres, sus creencias personales. Eso no tiene nada que ver... Con la función pública. En otros países del mundo donde hay aborto legal y gratuito, sobre todo en la mayoría de los países desarrollados, es una decisión que hace años que ya está, eh, se ha visto que la cantidad de abortos no, no es mayor, al contrario. Al contrario, contrario, ha descendido, porque cuando se plantea que el aborto sea legal por la decisión de la mujer, porque aquí tenemos aborto legal por causales. Pero cuando se decide que sea por decisión de la mujer en las primeras semanas, nosotros planteamos hasta las 14 semanas. Es un, es un proyecto que incluye educación sexual para decidir Eso. y anticonceptivos para no abortar. O sea, el aborto planteado como último recurso, porque también así lo viven las mujeres. Eso. No, no se usa como reemplazando un método anticonceptivo, ni que a partir de que es legal, bueno, no importa. Eso no, la gente es responsable y no va a dejar de serlo. Pero Argentina tiene 500.000 abortos por año. Entonces, los que están en contra de que se haga un debate en el Congreso y se apruebe la ley, están a favor del aborto clandestino. Claro. Esa es la realidad. Porque, a ver, hacer, se va a hacer. Se va a seguir ¿No haciendo. de tu abuela fuera de la no, no. situación. que, que bueno, eh, Esas pero, son esas cosas que a uno le pegan y le marcan el camino en definitiva. Claro, exactamente. ¿no? Digo, es una nos, enteramos, nos enteramos de mucha gente que, incluso una, una persona muy conocida, dijo: En mi familia están todos en contra, pero sabemos. Que hay siete mujeres que pasaron por la experiencia del aborto. Es Pero eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Marta, ya vamos a seguir hablando del tema hasta que, lógicamente, esto aparezca en el Congreso y se tome una decisión. Bueno, muchas gracias. A vos, un Muy placer amables. tenerte aquí. Seguimos. Pausa, volvemos enseguida.